Añoloti con flor de calabaza. Añoloti con flor de calabaza. Necesitamos flores de calabaza, pasta de añoloti, mantequilla, tomate cherry y calabaza en cuadritos. En un sartén agregamos un poco de caldo de pollo, las calabacitas, sal, la mantequilla, el jitomate cherry, las flores de calabaza. Ponemos a cocer el añoloti en agua. Y posteriormente lo escurrimos, lo agregamos al resto de los ingredientes. Agregamos un poco más de mantequilla. Y para servir, acompañamos con una cucharada de mantequilla oscura batida. Amigos estilócratas, amigos visitantes del canal Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y les quiero invitar a que se unan a la cultura del vino de mesa, desde luego. Escríbanos, por favor, a infoestilocrata@gmail.com. Y con gusto responderemos y atenderemos su suscripción. Espero que me hagan favor de suscribirse. Y ahí los veo, porque en verdad les vamos a dar un panorama completo, muy amplio, de qué es el vino, de en dónde se originó, cómo se formó, por qué es diferente un Pinot Noir de un Tempranillo. Todo eso lo vamos a ver en nuestro curso de iniciación al mundo del vino. Espero sus suscripciones. Muchas gracias.